14:23 minutos, ya estamos de regreso con más de Vivo al Mediodía. Hasta las 15 le ofreceremos los títulos más destacados de Argentina y el mundo entero. Así es, momento de hablar de todo lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, este espacio donde vemos las imágenes y los detalles, ¿no? Así que lo vemos ahora. Estas imágenes que muestran un dron ucraniano, allí lo vemos arrojando una bomba sobre un almacén ruso de minas antitanque ubicado allí en el frente. El material muestra al dron arrojando una bomba en un almacén ruso de minas, entonces provocando una explosión masiva. De hecho, recién lo estábamos viendo en detalle. Las imágenes se obtuvieron por parte de la Brigada de Caza número 68. Estas imágenes muestran a las fuerzas ucranianas atacando a soldados y vehículos militares rusos, y lo hacen con artillería cerca de Limán. Las imágenes también nos permiten constatar cómo un gran grupo de soldados rusos en un área boscosa, antes de sus posiciones, sean alcanzados por artillería ucraniana. Las imágenes posteriores parecen mostrar, de hecho, a varios soldados rusos tendidos, inmóviles en el suelo, esto antes de que también observemos a un vehículo militar. Este vehículo militar, ahí están entonces los soldados tendidos en el piso. Y también el vehículo militar, también ruso, como este es golpeado. Fíjese, tras esta explosión. Todo este material audiovisual es obtenido por parte del Servicio Estatal de las Fronteras de Ucrania. Vemos detalles de un lado y del otro, ¿no? De estos bandos, por ejemplo, ahora hablamos de las fuerzas rusas que destruyen posiciones ucranianas. Rusia ha dicho, de hecho, que, bueno, ha atacado posiciones militares ucranianas con un cañón antiaéreo S-60. Allí, las imágenes pretenden mostrar la máquina de guerra rusa maniobrando en posición, emergiendo en un camino de tierra desde un área boscosa antes, ¿no?, de preparar su artillería en un campo. Se pueden ver allí a los soldados, reitero, soldados rusos, preparando el arma para disparar antes de que se vea disparando repetidamente su artillería. Luego, las imágenes cortan las posiciones ucranianas que, según los informes, fueron alcanzadas por la artillería rusa. Después el arma antiaérea alejándose, ¿no?, para evitar el fuego de regreso cuando termina el metraje, es lo que se puede observar. Y en este caso el material se obtuvo por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. Seguimos recorriendo las imágenes de esta guerra que no encuentra un punto medio. Estas imágenes que ahora compartimos con usted son de soldados rusos huyendo de sus trincheras, esto después de que sus posiciones fuesen alcanzadas por la artillería ucraniana. Las imágenes han sido obtenidas por la 36ª Brigada de Infantería de Marina. Son breves segundos los que nos permiten ver cómo las explosiones, el avance y las huidas forman parte del día a día de estos soldados. Ahí están, como corren a toda velocidad bajo la sombra de las plantas en este bosque. Y cómo están huyendo, y fíjese cómo el terreno luce tras los ataques de ya hace
18 meses. Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia, la guerra que sigue, por supuesto. Y vamos a ver los tanques ucranianos avanzando, atacando posiciones rusas. Podemos ver un tanque ucraniano golpeando posiciones rusas en el campo de batalla. Se puede ver a la máquina de guerra maniobrando en posición antes, ¿no?, de abrir fuego repetidamente. Con imágenes también que muestran las posiciones rusas siendo atacadas y una serie también de explosivos. Luego se puede ver el tanque ucraniano alejándose para evitar el fuego de respuesta. Bueno, todo esto se pudo obtener entonces por parte de la brigada separada de Ingulets mecanizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania número 60. En este material compartido en este momento, en medio de, por supuesto, en un inicio, la oscuridad de ahora, los soldados ucranianos con armas rusas. Las fuerzas ucranianas se apoderan del arsenal enemigo en medio de una operación de limpieza de bosques minados. Observe cómo entre los escombros están allí los soldados ucranianos con armas rusas en su poder. И Пека бежит, тоже собраться обязательно. Конечно, конечно. Все заберу. Вот, и вон два.